¿Puedo poner eso acá? Sí, a usted va a tocar conseguir un por acá. Y se mueve mucho. Bueno, ¿quién? Vos. La madre de esta columna, pero... No, porque tumbamos. Ah, sí, no, digamos que vengan acá. Si ellos deberían venir, sí. Sí, ya se quedan acá. Uno acá, ya. No. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Hoy tenemos a al pájaro Camilo Uribe, un gran amigo, con Anunciación, Momentos Imposibles. El momento imposible. Ok, yo le quité el nombre, ¿no? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. A Lo Doy Porque Quiero. Bueno, y como siempre, no quita mucho tiempo, pero sí contar lo que hay esta semana. El jueves hay un especial acá de Orbot que se llama Cosas raras que hace la gente con o sin electricidad. Entonces la idea es que algunos personajes van a venir y contar en 10, 15 minutos cosas que han hecho con o sin electricidad. Listo, eso es el jueves. Como siempre, el aporte voluntario, pasa el tarrito por ahí, bienvenidos todos. La idea mía hoy es, pues como vamos a mostrar pinturas, no les voy a decir lo que yo veo, pues, sino que a medida que vamos avanzando, la idea sería pues como ir compartiendo lo que estamos viendo, pues ya. Pero antes de llegar allá, pues hay que hacer como una introducción básica, pues primero a la pertinencia del tema, vale la pena hablar de esto todavía, y segundo a los dos, digamos, episodios o eventos de los que vamos a hablar. Bueno. La pertinencia del tema, no sé, hoy muchas veces muchos artistas me preguntan si es pertinente pintar, si la pintura vale la pena, si ese medio todavía es válido, pues más aún debería preguntarle a uno si hablar sobre pintura pues no es una palabra que pasaba de moda, si tiene algún sentido, qué valor tiene la pintura hoy pues para nosotros, ¿cierto? Hay muchas preguntas que surgen, quizás la primera, sobre todo pues cuando vamos a hablar de un tema pues que temas que son de origen religioso, es preguntarse hasta qué punto es útil hoy o se sigue haciendo hoy pintar eventos o personajes solemnes, ¿cierto? Esa pregunta pues yo no la voy a contestar, simplemente pues, la dejo abierta, ¿cierto? Obviamente eso ha cambiado pues según las escuelas de pintura y según el artista de turno y interpreta la solemnidad de una determinada manera pues y digamos la bajan un poquito del cielo en el que pudo haber estado en algún momento. Otro tema que pues, como vamos a ver por lo que vamos a hablar es fundamental es la representación de la luz. Ustedes saben pues que la pintura prácticamente por su materialidad misma, por los materiales que la conforman y por los soportes donde muchas veces está pues donde pinta,
aunque figura o interpreta o juega con la manera como se aprecia la luz, en realidad no es un arte o una forma de representación que se base en la luz, como por ejemplo la fotografía o el cine. Entonces eso para la pintura pues plantea retos importantísimos, porque ante la fotografía o ante el cine, que son capaces de capturar un instante de luz, la pintura digamos que está en cierta forma atrasada o tiene que buscar nuevos medios de expresión. Un ejemplo clásico de esto, pues ya del siglo XIX, es lo que hizo el impresionismo con la manera de representar lo visto, que dijo, bueno, ya tenemos la fotografía para representaciones fidedignas del instante, nosotros vamos a jugar con atmósferas, con el viento, con la luz en un determinado momento y vamos a buscar prácticamente a esbozar el instante visto. Otra pregunta que valía la pena hacerse acá, pues, más cuando vamos a hablar sobre todo de arte occidental, es si este arte occidental tiene el derecho de decir, este es el arte por excelencia, sobre todo pues, la pintura que muchas veces es bastante arrogante, este es el arte por excelencia y está por encima de otras manifestaciones culturales o artísticas de otras culturas. Ahí hay anécdotas que me parecen muy curiosas, y es por ejemplo lo que pasó a principios del siglo XX con las vanguardias en París, que artistas, digamos, de diferentes tendencias, como Picasso, Modigliani, dijeron, hay que, digamos, absorber otras tendencias o otras culturas, y cogieron unas máscaras africanas de la cultura Dogon, que en el momento estaba muy de moda, y, digamos, que las incorporaron a su arte, a su pintura, de manera muy diferente. Bueno, en fin, las preguntas pues nos podríamos quedar con ellas ahí, es una lista muy larga, yo después quiero mandarles el texto para que ustedes lo tengan, para que se lo lean. Ahora hablemos pues del tema que vamos a tratar hoy, pues, o que quiero que ustedes pues exploren conmigo, que es una especie de paralelo entre, si pudiéramos llamarlo así, espero que no haya personas muy religiosas que se vayan a ofender con esto, dos mitos, ¿cierto? Dos leyendas, dos historias, dos narraciones, ustedes le ponen el nombre que quieran. Una es de origen griego, y está en libros como la Biblioteca de Apolodoro, que se encuentra en internet, por cierto, o en las Metamorfosis de Ovidio, o en otras fuentes más recientes que han retomado esas dos que se conservan como, digamos, las más antiguas. Y el mito es el mito del nacimiento de Perseo. ¿Ustedes saben quién es Perseo? ¿Les suena? Si digo mentiras, me corrigen, por favor. Acá no vamos a hablar de Perseo, que la historia de Perseo es fascinante, pues, y hace poquito yo le dije, vieron que una película, ¿cierto? La segunda parte de una película, Clases de Titan, Furia de Titanes, la tradujeron, entonces Perseo ahí pues volvió como a cobrar cierto protagonismo en los medios, te cuento. Lo interesante para mí es que en esa película, que yo me la fui a ver para buscar que esto pasara, porque a mí esto me tiene puesto dinero ya de mucho tiempo, no pasa esto, no cuentan lo que me dijo. Más interesante me parece de Perseo, que es cómo fue concebido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue concebido Perseo? ¿Alguien sabe la historia? Bueno, ya no la quieren contar. Bueno, la historia es muy linda. El abuelito de Perseo había tenido una hija que se llamaba Dana. El abuelito llamaba a Cris. Y no había tenido más hijos, tenía bastante desespero porque quería tener un heredero varón para que pues, quedara con el trono cuando él muriera y para que pudiera defender pues, el territorio de Argos, que era el reino pues, donde él gobernaba. Entonces él fue al oráculo de Delfos y le preguntó que cuándo le iban a hacer un heredero varón. Y el oráculo le dijo, usted nunca va a tener un heredero varón, lo que le va a pasar a usted es que su hija va a tener un hijo. Va a tener un nieto y ese nieto lo va a matar a usted. Ese tipo dijo, no me puede pasar a mí, yo tengo que evitar que ese oráculo se cumpla. Y se le ocurrió una idea pues como muy interesante y fue encerrar hasta a su hija, a la única hija que él tenía, Danae, en un calabozo con puertas de bronce. Ahí las versiones como que se alteran, cambian, proponen diferentes alternativas, pero parece que el tío de Danae, que se llamaba en español Preto,
Proetus, que era el gemelo, por cierto, de Acrisio, el papá de Danae, parece que sobornó a los guardias y parece que logró estar con Danae, pues estar en sentido de telenovela venezolana. Eso es, puede ser la fuente del nacimiento de Perseo, pero otros afirman que es el nacimiento de Perseo se dio por un acto milagroso, y es que Zeus, el señor de los dioses, el señor del Olimpo, miraba desde las alturas a esa joven encerrada en una torre y le pareció hermosísimo, y dijo, la llamaba a meter yo, porque yo soy el señor de los dioses, y para mí fue ninguna barrote ni puertas de bronce, para mí nada de eso sirve, yo franqueo cualquier, o atravieso cualquier límite, le dijo, ¿cómo hago? Ustedes saben pues que Zeus, o Júpiter, pues en la mitología romana, era pues como muy amigo de transformarse en animales o en cosas, y en este caso decidió transformarse en una lluvia de oro, ¿cierto? Y se transforma en una lluvia de oro, en algunas versiones chorrea desde el techo, en otras versiones, como vamos a ver más adelante, por lo menos versiones pictóricas, la entrada es un poquito más salvaje, y en esta versión, la más tradicional, que podemos apreciar acá en una cráter a griega por allá del siglo V a.C., vemos a Danae y estas bolitas, que no sé si alcanzan a ver todos, ¿sí o no? Estas bolitas representan supuestamente a Zeus convertido en lluvia de oro. La Danae, como se aprecia con mucha claridad, abre las piernas, ¿cierto? Recoge la lluvia y parece que después de que la lluvia se recogió íntegramente, Zeus volvió a cobrar figura o forma y ahí sí pues estuvo con ella, ¿cierto? Y ese es el nacimiento, pues, la concepción mítica, esa es la concepción mítica de Perseo. Esa es la primera historia que pasa después de eso. Después de eso, digamos que Acrisio se entera de que efectivamente su hija está embarazada y con miedo a la profecía, pues alguien pues sí, él se enteró antes de que tuviera el niño, o cuando el niño empezó a hacer bulla, pues después de haber nacido, dice, no, esto no puede pasar, pero pues tampoco puedo matar a mi hija y a mi hijo, porque porque yo es impío, pues voy a hacer una cosa como a mitad de camino, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue que construyó un baúl o un arcón de madera de acacia grande, los encerró a los dos y los tiró para el mar, ¿cierto? Ahí arranca Furia de Titanes, pues si quieren saber el resto de la historia, pues se ven en la película, ¿cierto? Casi es que se salvan obviamente la mamá y el niño y ahí arrancan pues las aventuras de Perseo, pero de eso no vamos a hablar hoy, no vamos a centrar nada más en la concepción de Perseo y la manera como a través de la historia se ha representado esta concepción. Obviamente no vamos a hacer una exposición muy larga, nos vamos a centrar en cuatro obras que yo escogí, pues, digamos, porque me gustaron mucho, que no necesariamente son las mejores, y vamos a analizar pues como ciertos aspectos que se repiten, ciertos aspectos que cambian. Bueno, la segunda historia, ya en un terreno moral, digamos, mucho más estricto, y de pronto en una historia que nos es más familiar, es la de la Anunciación. O sea, que me dicen que no me la saben, pues es porque no, simplemente no quieren contestar. ¿Sí saben la historia de la Anunciación o no? ¿Saben la de María? Esa es la historia de la Anunciación. Algunos detalles interesantes pues que yo me encontré que no me sabía, porque yo no soy pues como muy devoto, muy católico, es que este evento, pues la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, tuvo lugar y todavía se celebra la fiesta pues en el calendario católico el 25 de marzo. El 25 de marzo llegó a una ciudad de Galilea llamada Nazaret el ángel, y se le apareció María. Según cuentan, tenía 14 añitos y, según cuentan también, estaba casada con un señor que se llamaba José. Todos conocemos muy bien San José,
que a mí me parece muy peculiar, por lo menos de sus representaciones pictóricas, porque siempre aparece como un viejito, vestido de amarillo, con las manos así en la cara. No, o sea, yo digo que es Santo Cachón, pues, pero era mi interpretación, pues, todo triste, melancólico, en fin. Entonces, estaba casada con este señor, pero, según afirman, pues, los teólogos católicos y las jerarquías eclesiásticas católicas, y la misma Biblia, pues, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, parece que la Virgen, pues, o María, Virgen o doncella, pues, hay discusión de la traducción, no había conocido todavía a su marido, o sea, no había estado con él, ¿cierto? Entonces aparece el ángel y le dice, obviamente la niña se asusta muchísimo, y llega este ángel y además de aparecerse le la saluda pues, de una manera supremamente solemne, le dice, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y la María, pues, ¿cierto? Entonces la niña pregunta, ¿eso por qué me está pasando? ¿Cierto? Lo que está pasando aquí. Entonces el ángel le empieza a explicar, pues el ángel le dice, no, es que tú vas a concebir al Hijo del Altísimo, que va a heredar el trono de David y mil cosas más. Entonces ahí sí la peladita le pregunta, pues, claramente, pero ¿cómo que yo voy a concebir a un hijo, pues, si yo no conozco varón? Pues yo que todavía utilizan en el campo, pues, los que saben recorrer, yo no conozco varón, ¿cierto? Entonces yo no conozco varón, le dije, no, es que el Espíritu de Dios, creo que la expresión exacta, se posará sobre ti y el poder del Altísimo estará contigo, algo así, ¿cierto? Entonces, el ángel añade que además su prima Isabel, que es la otra parte de la historia, que es una señora muy viejita y que creían que era estéril, también va a concebir un hijo por la gracia del Altísimo, pero ahí sí que nos ayuda el marido. La gracia del Altísimo, y que él se le apareció al marido, que quedó mudo por incrédulo, como una advertencia, pues, para que no fuera a hacer lo mismo la Virgen y que leyera, ¿cierto? Y que eso pasó hace 6 meses, ¿cierto? Eso había pasado hacía 6 meses. Entonces la Virgen, pues, ya ante la respuesta tan tranquilizadora, pues, del ángel, pues, de que va a tener un hijo de Dios, maravilloso, le dice, ve aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la historia. Ahora, lo que vamos a hacer, pues ya esta más o menos la analizamos. Yo quisiera agregar algo que a mí me parece, pues, como pertinente. No sé si ustedes vean algo más de la historia de Ana, antes de pasar a mirar, pues, cada una de las pinturas. ¿Alguna cosa que me haya pasado? Bueno, algunas pistas, pues, para que busquemos todos juntos, pero más o menos nos orientemos. Obviamente ustedes pueden decir lo que quieran, pues, no. Y ojalá digan algo, porque a mí me parece muy gustar hablando de los últimos. Bien, cómo no. Pues obviamente, algunas cosas que vamos a tener en cuenta, sobre todo, pues, tratando de pintura, los colores, ¿cierto? Vamos a ver los colores, qué grado pueden tener, qué significado pueden tener. Vamos a ver las figuras, en qué posición están las figuras, cuál es la posición relativa entre ellas, pues como se trata de figuras humanas o de personajes, pues, que representan, pues, a personajes históricos o legendarios. Pues también vamos a tratar de acercarnos un poco a la expresión de los personajes, qué expresión están haciendo, a la gestualidad de los personajes, todo eso, pues, en el análisis de las figuras. Y obviamente vamos a tratar de ver, digamos, en la composición, qué espacio ocupa cada una de las figuras y cuál puede ser la razón de ocupar ese espacio. Pues como se trata, no en todos los casos, pero en muchos, de figuras vestidas, también vamos a analizar, pues, vamos a tratar de examinar qué puede significar o cuál puede ser el valor o qué simbolizan las vestiduras de estas figuras. Otra cosa importante para analizar esta pintura, que es pintura figurativa y narrativa, es entender dónde están las figuras. Listo, ya sabemos que son las figuras, ya más o menos tenemos una orientación sobre su tamaño, sus posiciones, su gestualidad, su expresión, etc. Hay que ir un poquito más allá y preguntarse o estudiar, examinar, observar dónde están, cuál es el paisaje en el que están, qué papel también muchas veces simbólico pueden cumplir ciertos objetos, ciertos elementos del paisaje. Y algo fenomenal, pues, que me parece muy, muy hermoso de la pintura, es la relación entre la pintura y las otras artes. Es decir, cómo se representa, por ejemplo, la arquitectura en la pintura
y cómo se representa, por ejemplo, la escultura en la pintura. Y para qué se hacen ciertas representaciones arquitectónicas y para qué se hacen ciertas representaciones escultóricas de una pintura, sabiendo que hasta cierto punto la pintura, digamos, es inferior a ellas en la medida en que la pintura es bidimensional y la escultura y la arquitectura son tridimensionales. También de pronto nos vale la pena preguntarse, pues, pero yo creo que sea como el centro de reflexión aquí, ¿cuáles son las restricciones religiosas que tenía la representación de un tema como la Anunciación? Le dan a eso tanto, pues, pero la Anunciación sí tiene toda una serie de restricciones, de límites y de prohibiciones de tipo religioso, sobre todo una religión pues, como la católica, que tiene tan reglamentado el manejo de la imagen. Muy bien. ¿Alguna cosa más para decir acá? Sí, yo no sé si ya hablaste de esas figuras que hay. Ah, no. El jarrón, es la luna, o qué es eso. No puedo dar. No puedo. Yo arranqué con una hipótesis, pero no sé si sea cierto, y es que como les decía ahorita, según una versión, a mí me gusta mucho las analogías con las películas de ciencia ficción, entonces me perdonan, pues. ¿Se vieron Terminator 2? Sí. ¿Se acuerdan que en Terminator 2 se reúne, pues se vuelve a construir cuando todas las goticas de mercurio se vuelven a juntar? ¿Cierto? Entonces, una de las versiones es que Zeus no tenía una naturaleza semejante. ¿Cierto? Entonces, para poder completar, tenía que estar reunido en, la, pues, en su conjunto, pues, en su totalidad. Entonces, mi interpretación, pues, no tiene ningún sustento, es que lo reunió de pronto en su túnica y después lo pasó a la jarra, pues, y se lo sirvió y, o algo así, pues, porque en principio no tendría ningún sentido eso ahí porque ya lo está recogiendo todo en la túnica. Pero hay que ver la consulta. ¿Es parte del dibujo inicial o es sí. un deterioro? No, eso es parte del dibujo inicial. Esto puede ser la ventana, pues, por ejemplo. La única, como el único espacio de luz que le habían dejado a la torre. ¿Qué papel cumple la luz? Como símbolo de lo femenino. Podría ser también. Y como es un relato mítico también de relación con la fertilidad, no sé. Podría ser, había que buscarlo, sí. Tengo la conducta, me contás. Pero sí, podría ser la luna también. ¿Por qué no? Pero a la que no me queda muy clara es el ámbar ahí, como que qué valor tiene, pues. Porque mira que está como para el otro lado, o está regándose ahí, es que es lo que me entiendo. ¿No es cierto que no? Porque como esa parte está perdida. Arriba está el. Si estuviera regando a Zeus, pues estaría mucho más. Claro, exactamente, porque Zeus cae por acá. ¿Cierto? Y entonces, de pronto, eso la ramen lo ve. Pero la luna, ¿cómo se ve si es una, si es un calabozo totalmente cerrado? Pues puede ser un símbolo, pues, pero no se podría ver ni la luna, ni eso, ni nada. O bien en otra versión. Sí, es otra figura. Tampoco sé qué significa, por ejemplo, el jaspeado del vestido, si significa algo del jaguar, no sé. Bueno, una última cosa ahí, esas dos preguntas hay que buscarlas porque no tengo una respuesta. Hay un historiador de arte como muy conocido que se llama Ernst Gombrich. Tiene un libro muy famoso, que como yo me dije, ¿qué edición? Un libro que escribió por allá en 1950, que llama La Historia del Arte, en inglés se llama The Story of Art, historia en inglés, para distintas cosas. Y el tipo tiene una interpretación que me parece pues, muy sugestiva, y es que no sabemos nada de la pintura griega, nada. Internet, porque uno lee y lee interpretaciones, ¿qué? Entonces el tipo dice, vale, ahí encontramos unas vasijas de barro pintadas, y juramos pues, que es la pintura griega. Cuando eso sería como comparar a los que hacen, sin ofenderlos, pues, a los que hacen vasijas de barro hoy y las pintan y compararlos con nuestros pintores. ¿Cierto? Puede que el tipo esté en lo correcto, puede que el tipo esté equivocado. En todo caso, sea que esto fuera una pintura muy rudimentaria, sea que, como dicen otros críticos, sea algo muy sofisticado, acá encontramos, pues, como mucha expresividad y mucha humanidad en una forma de composición supremamente sencilla y sintética de dos colores. Anaranjado y negro, y a mí me parece particularmente poderosa la mirada de ella. ¿Cierto? La mirada de ella, uno tiene que ser un gran dibujante pues, para lograr la mirada con cuatro lineecitas, pues. Entonces son cuatro trazos, uno, dos, tres, cuatro, y concentra como todo el, como toda la atención del momento. ¿Cierto? ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas? ¿Qué simbolizaban? Ah, bueno, ya de la tarea de la completa.
en el cast. Sí. No, yo no quería preguntar más porque me duele la espuma y todo. Y las plumitas de la otra esquina también. Esto, no, no, esto no, está en la otra esquina. Acá al otro lado, un par de plumas. Luego te vi abajo al piano. Sí, ya las veo. Mira, vamos a ver ahorita una de Correio. Y ahí hay un ángel. ¿Un ángel? Pues, o como un ser alado, sí. Puede ser que ahí esté el ser alado incompleto. Porque la de Correio, que ya vamos a ver más adelante, está el ángel como estirando la sabanita para poder recoger bien a Zeus o para empelotarlo, pues. ¿Cierto? Entonces puede ser que ahí está el ángel. Eso sí me parece muy viable, muy verosímil, que sea pues como un ser alado. Yo no sé si un ángel o... El ángel es como un personaje, alguien hebreo, pero sí un ser alado. Muy bien, sigamos. Sí, vale, pues, bueno, hombre, lastimosamente ahí la calidad no es la mejor. Ah, bueno, yo les voy a mandar el texto, como les dije, pues los de los hago llegar, se los hago llegar a través de Andrés, pero pues de las cosas que me voy acordando importantes, si alguna vez tiene oportunidad, esa crátera se llama eso, está en el Museo del Louvre. Alguna vez van o si tienen la oportunidad, la ¿quién es? No, el autor es desconocido, pero por lo menos no aparece en la referencia del autor. Bueno, esta, arranquemos por ese dato, está en el Museo del Prado, a la entrada, si no estoy mal. Y acá está representada la, pues, la anunciación claramente, ¿cierto? Hay un problema y es que la nitidez pues, no es la mejor. Lamentablemente, eso es una obra de un monje o un fraile. A ver, un fraile dominico. La página del Museo del Prado está buenísima. Un fraile dominico, le voy contando a la que se busca en la imagen, que se llama, pues, Guido Di Piero, creo que era el nombre del tipo, pero nadie lo conocía así. Todo el mundo lo conoce como el fray angélico o como el beato angélico. Vivió entre el final del siglo XIV y hasta mediados del siglo XV. Es uno de los pintores más importantes de lo que llaman en italiano pues, el 400, pues el 400. Es un excelente dibujante. Y un excelente pintor, uno de los que digamos empezó la revolución renacentista, a pesar de ser un pintor que todavía está bastante centrado en la tradición religiosa, que además es un fraile y que además es dominico. ¿Por qué digo lo de dominico? Los dominicos son conocidos por muchas cosas. Una de los datos que yo me sé, el traductor de la Biblia de Jerusalén al francés, que es un francés supremamente erudito, pues de una traducción que se hizo pues, en el siglo XX. Es un dominico. Santo Tomás es un dominico, ¿cierto? Y hubo muchos dominicos bastante eruditos, bastante versados en la cultura occidental y que además tenían una característica, por lo menos una característica ideal, pero parece que en ese momento la hicieron muy... la onda que se hiciera realidad, muchas gracias. Y es que trataban de que... ¿Te mueve la brechita? ¿Cómo hacemos para quitar la brechita? Dale, dale. Trataban de que lo que ellos hicieran estuviera bien hecho, ¿cierto? Otra cosa importante de los dominicos, sobre todo cuando vamos a analizar un tema pues como la anunciación, es que ellos son, me imagino que todavía, pues por lo menos en esta época eran así, muy respetuosos del culto mariano, que tienen un gran respeto a la Virgen María, entonces para ellos la veneración de María es algo fundamental y por lo tanto la representación pictórica de María debe ser un asunto de bastante solemnidad y altura. Fray Angélico pintó muchas anunciaciones. Hay una que a mí personalmente me gusta más que esta, pero yo escogí esta porque es más rica en detalles. Hay otra que está no en el Prado, sino en el Museo de San Marcos, en el Museo de San Marcos, que era el convento de los dominicos, es hermosísima. Le pongo a circular un librito que tengo ahí de la anunciación. A ver si la encuentro. Que simplemente tiene a las dos figuras en una simplicidad absoluta, mirándose la una a la otra, casi que toda la obra en tonos de rosado. Esta es, contrasta con esa otra, es rica en colores y rica en personajes. Quiero hablar un poquito de los personajes. ¿Me pueden alcanzar a ver desde ya quiénes son estos? No. O nada, no ven manchas. Pues no es una pareja y un hombre y otro. Sí, ¿qué puede ser? Pues
Están como saliendo de la selva. Y hay un ángel arriba, sí. Son Adán y Eva saliendo del paraíso. Exactamente, entonces son Adán y Eva expulsados del paraíso. Entonces la obra, pues, para que nos pongamos pues, un poquito una descripción formal de la obra, tiene acá abajo como los eventos más importantes de la vida de María. Lo buscan en internet y comprueban que no estoy diciendo yo mentiras. Estos son los desposorios de la Virgen con San José, ¿cierto? No sé qué tan importante sea eso, pues alguien que nunca me ha podido explicar nadie cuál es la importancia de San José, pues pero bueno. Acá está la Virgen visitando... ¿Cómo? No, yo tenía en algún momento el extremo que San José era importante porque si no hubiera llegado... ¿A quién? A María. Ah, bueno, era interesante, ya me refiero un poquito a eso. Si no hubiera qué... Apedreado, porque es que ella era adúltera, o sea, según todas las pruebas, una adúltera. ¿Es que este hijo es de Dios? Era más de la puta ya de él, ¿cierto? Entonces San José pensaba, bueno, eso sí es verdad, tenés toda la razón. Eso aparece en el Evangelio según San Mateo, pero sobre todo es como, a mí me pareció como más dramático en un evangelio que no es un evangelio canónico, sino apócrifo, que es el evangelio apócrifo de Santiago. El tipo está en un dilema, pues, ¿qué hago? ¿Cierto? Si no la denuncio, estoy incumpliendo la ley judía, pues la ley mosaica, porque yo tengo que denunciar el adulterio. Pero si la denuncio, ¿qué pasaría pues donde esto de verdad sea obra de los ángeles o obra de Dios? El tipo está en un dilema y entonces decidió, no, más bien la abandono. La decisión de verdad que la tomó, el tipo tomó la decisión de abandonar a María, pues, ¿qué hace ella? Pues. Y entonces le aparece el ángel a José, le aparece en el evangelio de San Mateo, y le dice, no voy a cometer ese error, ese es el hijo de Dios. Bueno, la anunciación del ángel nada más ocurre en un solo evangelio canónico, que es el evangelio según, o sea, evangelios aceptados por la iglesia, ¿cierto? Por la iglesia, por la iglesia católica, por la iglesia cristiana, o las iglesias cristianas, pues. Y aparece también en el evangelio apócrifo que les estoy mencionando, que es el evangelio según San Mateo, según Santiago. Entonces, desposorios de la Virgen, esto pues para que lo imaginen, porque si alcanzan a ver algo desde allá, es que tienen poderes pues sobrehumanos, ¿cierto? Desposorios de la Virgen, la visitación a María, la visitación a Isabel, por eso llaman la iglesia, ¿sí? Esta es la adoración de los magos, esta es la presentación en el templo del niño Jesús, y esta es lo que llaman, que es un momento magnífico, la transición de María. Es cuando María se muere, o se duerme según la tradición católica, se duerme del todo y asciende al cielo, ¿cierto? Muy bien. Esa no es la asunción, ¿cambio? ¿Cómo es? Asunción, sí, la asunción. Asunción. La asunción y la asunción. Sí, muchas gracias. La asunción y la ascensión, la asunción de María y la ascensión de Cristo. Bueno, entonces, son contrastes, es una pintura en contraste, ¿cierto? En contraste formalmente hablando y también por lo que el contenido implica, pues. Por un lado, estos están, digamos que en una especie de conversación sagrada, pues, ¿cierto? El uno frente al otro, casi que en las mismas posiciones. Por otro lado, están Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Si uno mira pues la posición corporal, todos están como humillados, pues, ¿cierto? Todos están con la cabeza bajita, pues. Pero la diferencia es que estos están avergonzados, mientras acá está la Virgen María, esta figura, pues. ¿Señora? Los colores también. Ah, claro, estaba metiendo a la voluntad de Dios. Exactamente, otra cosa, los colores, mientras que estos que antes estaban en pelota felices, ¿cierto? Maravilloso, con un clima como el de Medellín. Uy, qué pena, estamos en pelota, nos tenemos que vestir y les ponen ahí unos, yo no sé, unos talegos, de ahí, no sé. Los visten ahí, pues con lo primero que encuentran, esta está vestida, a pesar de que lo interesante es mirar que la era una niña pobre, humilde, que no tenía pues como mayor influencia, ni mayor prestigio, ni mayor riqueza. En todo caso, pues por lo que simboliza, siempre la visten como una reina en la tradición occidental, por lo menos hasta el siglo XIX, eso después cambia. Por lo menos hasta finales del siglo XIX. Entonces le ponen un manto regio, un manto de reina, y la visten pues, le ponen pues una especie de corona, más el halo pues divino, ¿cierto? Hay un dato interesante, que
que hay que tener en cuenta, además de los colores, es interesante en pintura analizar, sobre todo en pintura pues del Renacimiento o hasta cierta época, incluso hasta el siglo XIX, incluso hoy en el siglo XXI es un tema interesante para analizar los materiales con los que se hace la obra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el manto de María, y eso era pues como lo tradicional, lo canónico, lo obligatorio, había que hacerlo generalmente con una gran cantidad de pigmento de lapislázuli, de una piedra preciosísima pues, que se encontraba por allá en Afganistán, que por ahí llamaba azul ultramar, porque había que atravesar el mar para ir a recogerla. Entonces, la majestuosidad de María no solamente representa porque es azul, sino que es que conseguir ese azul era un asunto complicado, eso era más caro que el oro. Entonces, es bien interesante. O sea, listo, el Renacimiento, una de las características es que se empieza a desprender de las representaciones que son con puro oro, ¿cierto? Pero sigue utilizando la piedra azul, que es más costoso, u otros minerales que también son costosos. Pero ese pigmento se usaba pues en... Sí, el pigmento lo utilizaban para crear pintura, pues utilizaban pues, cualquier aglutinante, cualquier base. Y, no sé, clara de huevo, pues después óleo, ¿cierto? Y hacían la mezcla, todavía los pintores que saben hacer pintura lo hacen, pues. Y con eso hacían el manto. Entonces era un manto, pues costosísimo. Tenía una ventaja, además de ser muy caro, era muy caro porque era muy duradero, duraba mucho. Entonces, como la pintura de ahorita que de hecho. Hay que pintar al año, no lo mucho de ese tema. Bueno, otra cosa que otra vez les voy a pedir, guarde que tiene la imaginación porque no se ve, es la que es hermosísimo, esto es hermosísimo. Acá, este tipo, según dicen los que lo han estudiado, pues se formó siendo miniaturista, ¿cierto? Entonces, la capacidad que él tiene para representar los detalles minúsculos es impresionante. Entonces, son todas florecitas y son representadas con una fidelidad impresionante, con el detalle más hermoso y con la textura de la flor y la textura de la rama y todo el cuento. Y esto representa, digamos que tiene un doble valor metafórico, ese jardín tan florido y tan abundante en todo. Por un lado, representa, pues obviamente el jardín del Edén, ¿cierto? El que están siendo expulsados a nieve en ese momento, un momento extraño donde coinciden dos épocas del mundo, la época de la caída y la época de la salvación, ¿cierto? Por eso es que están representados del uno al lado del otro. Y el otro valor metafórico es que una manera muy respetuosa y muy pública de referirse a la virginidad de María es referirse a un hortus conclusus o jardín cerrado. Entonces, ese jardín todo frondoso y lleno de cosas simboliza la virginidad de María. Simboliza el Edén y simboliza la virginidad y la pureza de María. Lo mismo todas las flores que encuentren ustedes ahí, blancas, rosas, lirios o otras especies, simbolizan la pureza y la virginidad de María. Bueno, acá hay una calle que me parece muy bonita, pero también es poco lo que se ve, y es que ahí Dios aparece dos o tres veces. Pues, ¿cierto? Parece que en una primera versión como que Fray Angélico había pintado como un niñito que venía volando por los rayos. Eso no es parte de nuestras creencias ni nada. Entonces lo que se ve es la paloma, ¿cierto? Y acá se ven las manos de Dios, desde las que, como en Dragon Ball, lanza la paloma. Y adicionalmente, y acá viene lo de la representación de las otras artes por la pintura, en un bajo relieve muy bien logrado, en tonos de grises, está Dios Padre, que está mirando, no se sabe muy bien, la mirada es muy clara, está dirigida a este punto focal, pero lo que no se sabe muy bien es que está mirando a María o si está mirando el libro. ¿Qué significa el libro? El libro, una vez más, puede ser una metáfora de la divinidad, porque es el libro cerrado y tiene tantos, o puede ser, de una manera más clara, puede ser la representación del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde se dice que aquí una virgen parirá un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces es la profecía del nacimiento de Jesús. Eso es muy, muy normal, representar a María con un librito. Muy bien, sigamos. Pedro, bueno, un momentico. ¿Qué Dios Padre no es irrepresentable, no es de la idea de Jesús. En el catolicismo no. Pero en el judaísmo sí.
En el catolicismo hay discusiones sobre el antropomorfismo, que si eso sí es digno de Dios representando de manera antropomórfica, pero las representaciones son bastante, hay bastantes, pues. Y en el Renacimiento hay bastantes. Hay, y en, no hay, pues va a un ejemplo, es muy frecuente de la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad está representado el Padre. Entonces, hay como una cierta... En el pasado, pues, yo que hay lo que es divino, que es una cara triple de la Santísima Trinidad. Es como la misma cara triple. En el Museo de Antioquia, divino, de una obra por allá del siglo XVI o el siglo XVII. Es del siglo XVII. Bueno, en fin. Otra cosa, además de la escultura, también se representa la arquitectura. En este periodo estaba empezando, pues, todo el avance de la representación gráfica de los diseños arquitectónicos, y la perspectiva lineal estaba empezando a cobrar una gran relevancia con Brunelleschi. Esto muestra que, pues, que esto era un fraile bastante culto, que había estudiado Brunelleschi, que estaba muy familiarizado con la cultura visual de la época y que sabía, con ciertas fallitas, pues, que se las pinta, pues, un buen arquitecto, un buen dibujante, sabía representar la perspectiva lineal y los efectos que hay que representar cuando uno representa algo en esfuerzo, pues, o con un punto de fuga. Por allá está la habitación de María en la penumbra, en la oscuridad, otro posible símbolo de la divinidad o de la pureza de María. O sea, eso es un microcosmo y un macrocosmo lleno de representaciones de diferente nivel de la pureza de María. Te hago una pregunta, acá en el streaming pregunta que si sabes qué técnica es esa. Esto es pintura del temple sobre tabla. Gracias. Eso es grandísimo, esto. Ahí están las dimensiones en la que yo les mandé. Como ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna cosa para decir? Muy bien. Bueno, la otra. El estado de ánimo de María. ¿Ves? Son... María, como les dije ahorita, pues como la carrera pasa por varios estados de ánimo. El primero es que se asusta, en latín se llama conturbatio. La segunda es que empieza a pensar de qué está pasando acá, donde se llama cogitatio. La tercera es que se decide formular la pregunta, que se llama interrogatio. Y la cuarta, cuando dice, bueno, aquí la sierva del Señor, se llama humilitas. Esos son los cuatro estados de María. ¿Ustedes qué dicen ahí? ¿En qué estado está María? Humilitas. La humilitas. Como cierto, como entre las dos, pues yo no sabe, pues, cómo afirmarlo con mucha... Hay una cosa interesante, ¿verdad? Como el primer propósito que yo tuve... Como aburrido, como el puto, ¿no? Todo lo que pasa. Y este me lo van a matar y no la quiero. José no me va a creer. Ay, José no me va a creer. Bueno, hay una cosa que es interesante, lo que una de las dificultades de la pintura es que usted pintó y así quedó. Cierto, eso no pasa con el cine, eso no pasa con los GIF animados, cierto, que se siguen moviendo con un movimiento eterno, pero por lo menos cambian de... Debería poner un GIF de María y lo que otro está por él, cierto. Usted lo pintó así, así quedó, entonces no pueden ser siempre claros como que este está el estado, sino que a veces dicen, manejamos cierta ambigüedad, otras veces sí... Parece que la vida en un estado de histeria, pero esa representación muchas veces generaba, pues, como escosor en las autoridades de clase, como, la vida es un ser muy digno, no me lo muestre muy asustado, no me hagas cosas así, ¿cierto? No lo muestre ni tampoco demasiada reflexión, porque finalmente la vida de María, pues. Señora. Señora. No, María, ¿naciste siendo pecador original, ¿cierto? A diferencia de todos nosotros. Sí. Sí, pero eso se hace menos, pues, como un siglo latino. Sí, pero no, pero mi pregunta es, yo no voy a hacer una decisión reciente, eso sí. En la historia, como se concibió, pues, toma importancia, cuando ella, en ese momento, los papás sabían, ellos sabían, no, en serio, no. Pues, mira, el material teológico sobre el tema es, pero, bastante abundante, pues, yo simplemente estoy ahí como picando y leyendo cosas. O sea, por ejemplo, una de las cosas es que es
la llena de gracia. Entonces, a partir de esa expresión, gracia plena, empiezan a decir, si es gracia plena y es la gracia de Dios, tiene que ser totalmente pura, porque es que Dios no va a llenar de gracia a alguien que no sea totalmente puro. Y ahí empiezan a desarrollar todas. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción en su última versión fue por allá en 1854 y tuvo como por allá una ratificación con Juan Pablo II, pero viene de antes, pues no es que ahí lo hayan dicho por primera vez. Y la discusión es la de Raca, porque no es solamente la discusión que ya era bien compleja con los protestantes, por ejemplo, sobre la virginidad de María, sino, ah, bueno, es que además de ser virgen, fue concebida de manera inmaculada, pero en cierta medida equivaldría como una, como si Dios lo hubiera hecho dos veces. Y él estaba predestinado. Claro, como, claro. Porque entonces, ¿cómo, no, cómo va a entrar sin pecado si, la, si el pecado entra por la carne? Y ahí arranca la discusión y entonces Santo Tomás dice, unos dicen, otros dicen, yo digo, y empieza la dialéctica y todo eso, pero el tema es muy interesante. Y las discusiones pues son irresolubles, pues ahora, es una decisión pues de la Iglesia Católica. Pero eso significa que ella estaba predestinada a ser la madre sí, de Dios, sí, no sí, era sí. alguien que se portó sí. muy bien. Y, sí, pero bien. Eso es más complejo el tema, porque la teoría de la predestinación también es un complique, porque entonces todo, si hay una predestinada, entonces diría que Dios está predestinando, entonces que la gracia no es absolutamente gratuita, como dicen, y Dios no la puede estar repartiendo, no, pues, no la puede estar repartiendo, no. La reparte de una manera según su voluntad, ¿cierto? Según su suma complacencia, suma predilección, sino que ya hay un plan previo. Entonces eso lleva a unas contradicciones internas más bien, pero bien el plan interesantes. Pero es previo. Pero es previo. Pero Dios es previo. Es buena la teología, es primero no me está mejorando. Eso es bien complicado. Bueno, yo prefiero ir. Ahorita hablamos de eso. Venga, hablemos otro poquito de los dibujitos. Pero el tema es interesantísimo, pues. Pasamos ya. Sí, vamos a ir. Bueno, ese ya es como más sugestivo. Acá le puede haber algo bien interesante, ojalá que no haya para muy religiosos. Vamos a ver, sí. Pero obviamente hay paralelos clarísimos entre las dos historias, pero en una hay que representar a la Virgen vestida, no sabemos por dónde entra Dios, ¿cierto? Como un misterio, el Orcus Conclusus. Acá sí es clarísimo, pues, acá el límite de la representación, pues obviamente hay representación de mujeres totalmente desnudas, pero es que acá es supremamente interesante porque es toda la linecita acá, donde arranca, por donde va a entrar Zeus, pues, ¿cierto? Es bien, bien interesante. Más, si a eso le sumamos, es una obra de Corrello, que es un pintor del siglo XVI, el Cinquecento, y hace parte de un conjunto de obras que mandó a hacer el duque de Mantua para decorar un salón, para estimularse un poquito en el salón con imágenes eróticas, y todas las imágenes eróticas estaban relacionadas con las aventuras eróticas o sentimentales, como bien conocido, de Zeus, eso, de Júpiter, pues en la mitología romana, que aparecen en las Metamorfosis de Ovidio que mencioné ahorita. Pues, le encargaron 8 obras, el tipo nada más, no sé por qué, alcanzó a hacer 4, y esas 4 se conservan, están en diferentes museos, una está en Berlín, otra está en Viena, esta no me acuerdo dónde está, ahorita miramos. Pero, acá pues, entonces, el contraste pues, con lo que estábamos viendo es evidente. Y como te decía ahorita, Ricky, mira que acá se ve el ángel, pues el ser alado, sí. Que está totalmente desnudo, ¿cierto? Y acá, más la posibilidad de darle un poquito la luz. Y acá no se ve Zeus. Acá está Zeus. Esperate que ahí estabas a punto de... Sí, exactamente. Vale. Ahí es posible para que quede un poquito más claro. Y obviamente pues esta iluminación, digamos, en un cuerpo que parece hecho de mármol, sobre Danae. Me cambian el Ahí está bien. Ahí se ve mucho mejor. Vean los amarillos con luz. Ahí. Es como una nube. Sí, esa es una nube. Es Zeus en forma de nube. ¿Cierto? O sea, volvimos a Ana después. Es una denunciación. Yo creo que es claro.
aparece una ventana muy abierta, pues de pronto para ver el contraste lumínico, pues entre ese prácticamente dos tonos oscuros del fondo, o para darle un poquito de luz por acá, que se equilibre con la luz por acá, pues cosas de composición pues como muy elementales. Pero en todo caso, esto ya hace parte de la interpretación posterior. No sé si fui claro en eso. El mito clásico hace referencia a un calabozo, y para ello un calabozo bajo la tierra. Posteriormente, no sé si en la Edad Media o en el Renacimiento, el mito, yo no sé por qué, sube a un lugar, una torre, pues, o sea, la entierran no en un calabozo, sino en una torre, y eso lo podemos apreciar muy claramente, viendo que desde esta ventana se ven pues montañas, y se ve por allá una, como la torre, yo no sé si era una iglesia o qué, ¿cierto? Una edificación, pues, en todo caso. Entonces cambia de lugar el mito, pero permanece pues la atmósfera del lugar encerrado. Todo ahí pues parece que está como, digamos, conspirado para que Zeus pueda hacer de las suyas, ¿cierto? Estos dos angelitos, que uno los ve como tan bonitos, tan nada, tan tiernos, uno son angelitos, esos son puti, ¿cierto? Que son como esos seres de naturaleza semejante a Cupido. Si no se alcanzan a ver, por acá estamos hablando con una flecha, pues precisamente la flecha de Cupido, o sea, un símbolo de que ahí va a haber un flechazo, pues, ¿cierto? La sábana cubre y descubre al mismo tiempo, cumple pues el valor de excitar, pues, o la función de excitar al observador, al espectador, y Zeus, que está a punto de derramarse en lluvia, ¿cierto? Que está como convertido en una nube amenazante, está pues como en espera, en tensión. ¿Qué más hay para decir ahí? No. Pues obviamente la expresión de ella, que es la mirada, es un poco vacía, pues no dice mucho, por lo menos está como un poquito recatado, yo no sé si oculto o qué. La sonrisa sí es como más bien, yo no sé qué dicen ustedes, yo no sé qué lo estoy viendo. O si es muy morboso, muy malicioso, ¿cierto? Como estaba pasando algo, ¿cierto? Perdón, ¿qué dice debajo tierra? Según el mito clásico, estaba, parece que el rey la encerró en un calabozo bajo tierra, ¿cierto? Pero, no, pues esto es una torre, porque las ventanas largas. Por eso, exacto, versiones posteriores la montaron en una torre, o sea, la sacaron del calabozo y la mandaron a ver una torre como Rapunzel, ¿ah? Pero que no tiene un valor fan. No, es que sí, sí, no, no, sí, no, 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 no. Ah, pues yo repito, yo me extraigo todo el rato. En fin, entonces después pues, cambió como el emplazamiento, como el lugar, como listo, ya no vamos a estar en un calabozo, sino en una torre. Razón, no la conozco. Queda la tarea. Me cuento. Muy bien. Sigamos. Pero de pronto la que vimos primero también era algo al aire libre, así, con una vista. Puede ser que... Si de pronto era la luna, pues... Puede ser que lo que... Pero al aire libre no es, eso sí es lo único que está. La vida está encerrada, porque si es al aire libre, entonces el papá no está cumpliendo ningún propósito al encerrarla, pero el papá lo que quiere es que ella no esté con... Que no conozca a varón, para repetir la pregunta de Virgen María. No, cierto, porque si conoce a varón, puede quedar embarazada, y pues, si queda embarazada, pues van a ser el nieto, y el nieto nace, lo va a matar, y efectivamente lo que pasa, efectivamente lo mata. ¿Cuántas pues versiones literarias hay de ese mito? ¿No la de Ovidio? Yo conozco las dos, la de Apolodoro y la de Ovidio, pero eso fue un mito, pues, como que mucha gente está tomado. Ahora, Ovidio y Apolodoro no son claramente las fuentes primarias, pues, porque Ovidio y Apolodoro son más o menos de la misma época, es como el siglo primero antes de Cristo, el siglo primero después de Cristo. Aquí hay mitos muy anteriores, habría que buscar si se conservan fragmentos o alguna versión íntegra del mito en fuentes anteriores, pero lo encontré. Apolodoro es romano también. Apolodoro es Apolodoro, en realidad es pseudo Apolodoro, el tipo se llama así y es un romano. Pues al que le atribuyen finalmente fue de estudios filológicos, ¿no? ¿Qué hacen? Los que se meten a estudiar manuscritos, llegaron, pasaron a Apolodoro, Apolodoro mismo al señor, lo llamaba a él. Lo viejo también es romano. Ovidio es romano de la época. ¿Y entonces por qué se habla de Zeus si son dos romanos? No, por eso es que he hecho la aclaración muchas veces que en la mitología romana Júpiter. Son dos centros. En la mitología romana Júpiter, en las metamorfosis se habla siempre de Júpiter, no se habla de Zeus. Pues, que yo haya visto, siempre habla de Júpiter.
Bueno, como ya llevo mucho rato hablando, les pido de que me ayuden un poquito con este. ¿Qué hora son, por Dios? Con 8, yo creo que vamos a darle el 8 porque nos lo queremos todos. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevo yo hablando hasta parado? Muy bueno, sí, que sí. Bueno, entre la primera anunciación que vimos y esta. ¿Cuánto tiempo hay? Está tomando una foto en la gente. Sí, sí, parece. Sí, se le está la parada. Bueno, entre la primera anunciación y esta hay 50 años. Esta es la otra de 1426, si mi mujer no me falla. No, fue hombre, es que sí. Y esta otra es de 1472, pues más o menos se calcula que algo he hecho. Es como una de las, sí, de las primeras obras de Da Vinci. Como que fácilmente atribuible a él, y ya se muestra pues mucha de la maestría pues de ese señor pues. Lamentablemente no veíamos muy, pues, de manera muy clara la anterior, pero así pues por lo que lograban apreciar diferencias en cuanto a la técnica o al progreso técnico entre esta y la otra, entre esta y la de Fray Angelico. La perspectiva de una, pues es la primera parte que uno... Clarísimamente, ¿cierto? Y no solamente la perspectiva, sino la ambición de jugar con la perspectiva. Porque el otro tipo había de tres un poquito la cosita bien. Es que este, acá no se alcanza a ver nada, pero acá hay un paisaje por allá lejísimo y el paisaje es perfecto. Y el contraste, como la luz entrando. Exactamente, todo lo que se llama perspectiva atmosférica, que es como se va representando la luz a medida que va ampliando la distancia. La Virgen con flash. Es otro cambio en las posiciones. Mientras que en la anterior era como el mismo nivel, acá el ángel parece que se está arrodillando ante la Virgen y la Virgen estaba como en una especie de... Pues no en un trono, pero sí está en un lugar superior. Pero sí está como, mira que está por encima. Pero eso es porque esto está moviendo y da la impresión de que esto estuviera parado, pero no, esto está en el piso. Pero sí está más alta que el ángel, pues. Y el detalle de las ropas. No sabemos si los pies están flotando. Un murito. Sí, está sentado en un murito, como una silla de mampostería, ¿eh? Bueno, de la perspectiva, los niveles narrativos. Entonces, no es que Leonardo haya dicho, listo, vamos a representar todo de manera realista y vamos a acabar con los símbolos. Acá también hay una cantidad de símbolos posibles, nos inventamos las posibles. Eso, que no se alcanza a ver, pues. Búsquenlo en internet, que en internet ya alcanza a ver muy bien. Eso está en la Galería de los Uffizi, al lado de otra anunciación que es muy bonita, que es del siglo XIV, de un tipo que se llama Simone Martini. Es una obra más o menos de, ¿qué? Ahí están las dimensiones. Era 2x1.50, algo así. Bueno, en fin. Ese puerto que está por allá representado por unos barquitos que no se alcanzan a ver, puede ser un símbolo de María. Porque a María, uno de los títulos, por ejemplo, que utilizaban mucho los dominicos, era que María era estrella del mar, puerto de salvación. Entonces puede perfectamente esa retención por allá, que parece accidental, puede que tenga un valor simbólico o metafórico bastante potente. ¿Qué era de bastante árboles acá? ¿Qué era esto? Una araucaria. No, no es una araucaria, no es la garantía. No, no, esto es un ciprés. Pero eso no es una araucaria, eso es otro árbol. Creo que una terminalia, pero estoy seguro. Ah, por ahí hay terminales. Sí, puede ser una terminalia, pero estoy seguro. La otra son cipreses, pues. El ciprés tiene un valor simbólico clarísimo y pues ya está pues, más valorizado. El ciprés es el símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. ¿Cierto? Como este es un momento de la encarnación del verbo en la, ¿cierto? En la madre de Dios. Entonces, el ciprés simboliza la unión entre la tierra, además de ser pues, una manera de mostrar su maestría técnica de representar objetos naturales. Si seguimos avanzando, además de la arquitectura, pasando por la arquitectura, que la representación de la arquitectura es impresionante, pues, o sea, se ve la solidez de las formas, se ve cómo se pierden esto en líneas, pues allá que pues, se pierden el horizonte y todo el cuento. Esto que no, será posible poner en contraste. Se puede. El jardín es, o sea, Fray Angelico era un genio para hacer miniaturas y para hacer cosas, pero es que la disposición de ese jardín es impresionante. Ahora, eso también tiene un valor simbólico. ¿Qué significa el hecho de que haya un suelo florido, además de lo que ya habíamos hablado del jardín y todo el cuento? Del lotus
conclusos, que acá no es un hortus conclusus, acá el espacio está abierto, totalmente abierto. Acá parece que esas flores simbolizan a Nazaret, porque según la etimología tradicional, Nazaret significaba flor. Entonces, parece ser que estas flores, que Leonardo era un maestro para la representación botánica, fue un maestro, representaban a Nazaret simplemente. Bueno, ¿qué más ven distinto? ¿Qué más? ¿Qué cambio? El gesto de él es impresionante, la humanidad. Y es que lo puede llamar así pintura, pues, que tiene María. Esa manera extraña de Da Vinci, pues, uno no sabe, no, lo que tiene al vientre. Sí, en el vientre, como ese ajustamiento amarillo, ¿verdad? Que es como algo geométrico. Se la riñó. Eso es una... Bueno, a eso puede tener la eso, o la intención de Leonardo de mostrar que David a representar pliegues, que es de las cosas más difíciles para representar en pintura. Pero porque no es al mismo tiempo representar solidez y suavidad, ¿cierto? O puede ser que se doraba ahí sobre su vientre, simbolice que su vientre es divino, pues. Como sagrado, pues, o inmaculado, no sé. Sí, pero las dos cosas. Ahí estoy especulando, pues, nada. Claro, en la anterior no había nada entre el ángel y María, ¿cierto? No. No. Hay como un escritorio. Entonces, esa es la otra cosa que por eso les decía que pensáramos un poquito la relación entre escultura y pintura. Entonces, están las dos cosas. Entonces, eso es un atril, ¿cierto? Donde se pone el libro. Ahora, para la discusión, y todavía pues para los que se toman en serio la pintura representativa, sigue siendo una discusión muy interesante, es qué es superior, la pintura o la escultura. La escultura es bien, hombre, no hablen bobada, la escultura, pues, tridimensional, usted puede pararla donde quiera y puede ver las esculturas de donde quiera, abarca volumen, etcétera, etcétera. Da Vinci parece que está tomando partido y dice, no, es superior la pintura, búsqueme un escultor que me haga eso. Ya, búsqueme un escultor que tenga la capacidad de trabajar el mármol como yo estoy representando el mármol en esa pintura. Entonces ahí es como una intención como de desafío, ¿ya? Como yo intenté eso y búsqueme el escultor que sea capaz de hacer esto. ¿Cierto? Lo mismo me podría decir en la arquitectura, claro que Da Vinci era arquitecto, pues entonces simplemente la voy a dibujar como arquitecto. En el mito griego, Zeus llega y, digamos, se mete, pues. Engendra. Hay dos versiones. Una, cero, que como Terminator 2, les decía ahorita, es que el que tiene que estar completico ya recogido, se escurre desde el techo y cuando está completico, cobra forma. La otra, que vamos a ver con Klimt, vamos a ver rápido porque no vamos a quedar navegando uno por uno, es que entra pero de uno. Pero una lluvia, una ducha prácticamente, de lluvia ahora y entra al punto que está buscando. Pero por eso entra en la persona y encarna a la. El tanta carnalidad, sí, también de la me parece como complicado. Pues, no, pero te voy a decir cuál es mi pregunta. En la anunciación simplemente le están contando lo que va a pasar. En ese momento no será una encarnación de un ser. Mira, sí, claro. Y otra de las razones que me pareció, pues, con las que me pareció bacano contrastar ambos mitos. Mientras que el mito de Zeus es luminoso, pues, o el Júpiter es luminoso, este mito tiene aspectos de sombra, porque el verbo es, en verbo de latín es umbravit, en español es como que, y la sombra del Espíritu y la sombra de Dios se posará sobre ti. O sea, Dios accede a la Virgen en forma de sombra, ¿cierto? Entonces... O sea, pero ya digo que eso se llame anunciación y no de una encarnación. Pero también es encarnación. Principalmente la o sea, en la anunciación, que es el nombre amplio, tiene lugar la encarnación, que es el misterio, pues, por excelencia, de cómo la palabra de Dios se hizo carne, pero cómo el verbo se hizo carne para coger, no el capítulo 1 de Lucas, sino el capítulo 1 de San Juan, ¿cierto? El verbo se hizo carne, es el otro misterio, pues. Aquí es la misma historia, pero ya Juan lo tomó en términos teológicos. Bueno, en fin. Esto pues es una pintura pues impresionante. A mí me parece las pinturas más bonitas que existen, yo creo que en el mundo, pues tiene todo, es pintura de paisajes, es pintura de figuras. No sabemos hasta qué punto sea un retrato, pero la expresión de la Virgen es bastante pues humana, verosímil, personal. A mí no me gusta la cara del ángel. Ah, es que para nada, es lo único que no me gusta de todo el cuadro. Los tres. Ahora, ahí no. No, tiene mirada. Y el perfil es como feíto. A mí no me gusta mucho la cara del ángel. El resto del cuadro es perfecto, lástima la cara del ángel. Volvamos. El lirio.
¿Qué representa el lirio? Una vez más, la pureza, la divinidad de María. En otras versiones de la anunciación, por ahí está disfrutando un lirio y tú me decías que a ver algo ahí. Se representa el lirio en un florero transparente de cristal, doble símbolo de la pureza de María. ¿Cierto? O sea, porque ella concibió de manera totalmente pura y cristalina, sin que hubiera metido carne por ahí. El palo de Dios en el... Exactamente. Muy bien. Vamos a ver, tenemos otra. Bueno, hay otra, Dana. Esta es de otro maestro, pues. Está gordita. Esta es de Rembrandt. Yo no sé si es a la mujer de él. Muchas veces. Muchas veces. De carne y esta, hombre. Yo no sé si es a la mujer de él, creo que sí. Pero en todo caso, pues. Ahí las cosas cambian, ya no es, digamos, esa figura tan idealizada de Corbello que parece como una estatua de mármol, acá dice hasta que hay carne, pues como dijeron varios, de manera inmediata, pero el buchecito, claramente. Y no solamente el buchecito, sino que el buchecito ayuda a cubrir lo que en la otra estaba a punto de destaparse. Entre el buchecito y los muslos, ahí está como tapando, ¿cierto? Si lo analizamos desde esta perspectiva. Ahora, hay una cosa bien característica en esta representación de Dana, ¿quién me dice? Entonces, por un lado está la sirvienta, que no está acá allí, pues que no está en muchas, ¿cierto? Es una sirvienta que parece pues, que la cuida de ella, está en la ponte, está la otra. Sí, es una cara medio andrógina, pues la verdad. Pero también está Cuchito, entonces, el personaje es Cuchito o Cuchita, entonces... Pero lo más seguro es que sea pues una mujer, por lo menos es obvio, la es un hombre, o un grupo. Porque es una forma muy práctica de evitar riesgo, ¿no? Maravillosa. ¿Qué más? ¿Qué más ven distinto? Pues es que es esa figura dorada que... Sí, la figura dorada se las quedaba bebiendo porque no pude entender, porque uno creería que está regando la lluvia y no. Entonces, en materia de composición y equilibrio lumínico, pues lumínicamente y formalmente, diferente que está cumpliendo una función y es evitar que uno mire totalmente para allá o totalmente para allá. Que hay como dos focos, ¿cierto? Puede ser allá, que no vemos, que la izquierda no sabemos de dónde está saliendo la luz, puede que venga por allá, puede que venga por allá, ¿cierto? No sabemos, es un misterio, la vida está cubierta por una cosa que llaman baldaquín, que es como las cosas que le ponen a la estructura encima de la tabla con fuego. Pero ella está viendo como a su lado. Pero este angelito está amarrado, la lente está amarrado. Las manos amarradas. Si no hay idea, pues dile acercar ahí, está con la mano amarrada, está más bravo que un diablo. Era, sí, en serio, por un cielo, está putidino. Pero mira, aquí ya está viendo como hacia el frente y al frente como una vena. La luz viene como de la izquierda arriba, ¿no? ¿Sabes? Porque al otro lado, si la vida está cubriendo por ese lado, entonces por el otro lado no está cubriendo, de pronto no se está protegiendo ciertos flancos, pero en todo caso, ah, sí, está amarrado. Y sí, está bravo. Y yo no sé, yo ahorita me detallé eso antes de llegar un pájaro y no sé qué significa ese ángel ahí. Porque en el otro, digamos que están propiciando la escena. Acá. Acá no. ¿Y esta pintura es de qué época? Esta es del siglo XVII, 1636. ¿De qué? ¿De cuándo fue pintada? 1636. Es la época en la que uno entra más gordito, es más estético. Es de no sé. Sí, sí. No habría ese tema. Se supone que se usa esa dorada. Se usa ¿dónde está? Según aparece. Aparece el efecto. Aparece el efecto. O sea, este man es además de Caravaggio o después de Caravaggio, es el genio del claroscuro, ¿cierto? El contraste entre la luz y la oscuridad. Y entonces, una de las magias del claroscuro es que usted no puede saber dónde sale la luz. Si la luz viene del sol y está viendo el sol, se perdió la gracia. El tipo acá juega con que la fuente de la luz, el origen exacto de la fuente lumínica, es un misterio, pero por lo menos es muy ambiguo, ¿cierto? Y además juega con otra cosa, y es que la luz se distribuye de manera irregular, ¿cierto? Sobre el cuerpo de ella, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pero alguien está viendo a alguien ahí. No, pero ahí como... Yo claro, como la expresión. Así que te fue otra vez, por favor. ¿Cómo? Es que la tomamos la máscara que hay al tamaño normal otra vez, mira, en el favor. Está viendo a alguien ahí y el claro, es que está ahí, él está en el juego dramático, digamos, la parte teatral, pero que está representado. Pájaro y la mano de ella porque está como... Por lo mismo,
sea, la luz parece venir de por allá, pero ¿para dónde está mirando ella? ¿Para allá? No, la luz no viene de allá. Pero por ahí. Hay otra, y no, hay otra en el cielo. A la luz viene allá. Si uno va a hacer un juego de mirada, sería como que esta está mirando para allá y esta está mirando para allá, vendría de como por acá, me atrevería a decir yo, ¿cierto? Pero no está en escena. O sea, no, en la primera que iba para una goteota así como densas, espesas, de lluvia de oro muy fecundas, según las palabras sexuales de Ovidio, ¿cierto? En la segunda veíamos un nubarrón ahí como amenazante, medio mal dibujado, por cierto, mal pintado. Acá no aparece nada. No, acá aparece el efecto de la luz, pero no aparece cero. Y otra cosa es que ya no es ningún calabozo ni ninguna torre, sino que es un parche de pieza. Exactamente, ahí, nada, ahí sí fue ese tema totalmente irrelevante, simplemente un lugar cerrado, una piecita. Bastante lujosa, pues. Porque estamos en pero mira, antes de Cristo puedes tener todos los colchones y todas las almohadas. Ah, otra cosa, es imposible saber, pues no, como es muy difícil saber cuando pasó eso, porque ves. Bueno, pues, pero se supone que Ricardo está pasando algo que pasó antes de él. Ahora, hay otra cosa que interesante que yo no mencioné, pero pues que es una cosa característica de la pintura, y es que la pintura cambia de lugar. Obviamente, entonces, es que ese es 2700. ¿Sabes? Las muñecas simbolizarán. Las perlas, no sé. Son perlas y lo otro, creo que son corales. Pero no alcanzo a asegurar. Es que, por ejemplo, ahorita que se sienten tan impresionadas con esa representación de esa mujer, en esa época así se representaba la mujer, ¿cierto? Una mujer. Ah, bueno, hay otra cosa, sí, exactamente. Una mujer que es bella, sí. por lo que es, por la imaginario. Exactamente, ahí hay como una, sí, ahí baja mucho el nivel de idealización, lo que les decía con compararlo con Rey. Con Rey, o sea, con Rey tiene las proporciones perfectas, la vieja pues tiene una barriguita con la barriguita idealizada, la cara es medida, todo es como aritmético, pues, o matemático, geométrico. Pero acá no, yo creo que esa mujer está respetando a su mujer. Ahora, Rembrandt dibujó escenas francamente pues pornográficas, eróticas, de él pues con la mujer pues, comiendo, ¿verdad? O la mujer haciendo pipí, ¿cierto? Entonces a él no se lo escandalizaran en los temas, pero acá decidió, vamos a jugar un poquito más como a la ambigüedad, pues. Pero con la idea brutalmente cierta, acá la idealización de la mujer baja. No sé si sea por lo que vos decías, de que en ese momento ya las mujeres que eran más gorditas no eran tan discriminadas, pues como por ejemplo... Pero es que mira que la representación de las caderas anchas y los abdómenes prominentes eran... Que las caderas anchas y los abdómenes prominentes eran símbolos de la fertilidad, que eran mucho más apetecidas las mujeres así. Sí, sí, sí. Pero todavía eso no ha cambiado. Pero miren, por ejemplo, en el manejo de la luz está maravilloso. Esto es un detallito irrelevante para que vean, un borde doradito ahí. Y es porque la luz está pegando ahí y ese tejido refleja una luz dorada, ¿verdad? Es un detallito así como muy, muy sutil, los que hacen que esa pintura es un poco dorada. Una más. No, la mandaron. Yo creo que no es por decir prácticamente de golpe. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Antes de que te llegue mi lluvia dorada. Este es Rubens. Después de 5 hijos. Ay, no. Pero no es para mucho, no es para mis hijos. Este no me gusta para nada. Ese no me gusta para nada, pero acá hay unos jueguitos que me parecen bien interesantes y bien sugestivos. Yo no sé si les diría muy morboso, pues es muy probable que sí. Es que me acuerdo de esa que de pronto sí. Vean esto, pues, ya, y después vayan y miren un manual de anatomía o vayan y comparan, pues, ¿cierto? Miren esto. ¿Te para otro lado más? ¿Es como larguita o qué? ¿Para ti larga? ¿Para dónde? No, así allá, eso, ahí es el universo. Muy largas las patas, ¿cierto? O las patas, ah, sí, son totalmente irreales, es cierto. Pero también es por el ángulo, mira que este es como y la cogieron por acá. Pero obviamente ahí no la herramienta. Y es lo mismo con la composición, es muy vertical. ¿Pero si es la pintura cuál? 1600, pues de la fecha, 1600. ¿Qué? ¿De quién? De Rubens. ¿De Paul Rubens? Debe estar en la casa de él. En Amsterdam. Bueno, en fin. Ahí nos vamos a quedar a vivir. Dos cosas que quiero mencionar simplemente. El ángel, mucho más. ¿Cómo? Sobre ella.
¿Cómo? Es no, aquí una cantidad de cosas que yo no entiendo. Por un lado, ya no viene el ángel solo. El Gabriel no viene solo, sino que viene acompañado por huestes angélicas. El Espíritu Santo baja desde el cielo. Exactamente. Y la cara de María es una cara gozosa. Eso es un misterio gozoso, pues no era pecado representarlo gozosamente. Y además que es un momento importante en la historia del arte católico y es la contrarreforma. O sea, esos pendejos protestantes dicen que no podemos pintar, o sea, que no se puede representar nada sagrado. Vamos a mostrarles que es que vamos a representar con toda nuestra potencia. Esta es la historia de este señor interesante. Este fue protestante y después se volvió a convertir al catolicismo. Pájaro, vos decías lo de morboso porque María está como recibiendo... No, porque hay unos pliegues acá bastante interesantes que yo creería pues que esas son representaciones no muy ocultas de la vagina, pues. Pero no está un poquito en cuatro. Ah, ya, no, ya, ni te me pasaste, hombre. Y lo rojo es que está todo bien. ¿Cómo sabe? Lo rojo, güey, cuando le ves. Está llegando de espalda. Siempre que me ven aquí, man, los pedidos rojos sí, sí. Con María, simplemente son símbolos de la pasión de Cristo. O sea, si ella generalmente se representa con un manto azul y una túnica roja, porque dentro lleva la pasión que le da la pasión de su hijo. Ahí fue una doble función. Es un manto que simboliza la pasión y también simboliza el himen. O sea, así como el león pues concluso simbolizaba el himen, este es una representación mucho más clara. O sea, vamos a ver un manto que va a ver como la membrana que va a representar el himen porque viene en el vicio. Así de sencillo, eso no tiene más ciencia. Entonces muchas veces vas a ver en anunciaciones que detrás de la virgen hay un manto o una cortina. Esa cortina representa la virginidad, más claramente el himen. Pues. ¿Y si detrás de ese ángel no tiene nada? Detrás de la gente hay más ángeles. O sea, eso es otra cosa. Aparecen nuevos ángeles para hacer que el evento sea mucho más espectacular. Es que para mi ángel, al chiquitico de arriba, pero es que de atrás está como un No, es que no se alcanza a ver bien, pero es otro ángel. Sí, es otro ángel. Está pegado. No, la trampa amarilla es. El único arcángel es Gabriel. Miguel no es un arcángel. Pues, pero no, él no viene pues con Gabriel, no viene en papota pues con Gabriel. Entonces creo que Miguel, Gabriel y Uriel son tres arcángeles. Claro, lo que tenga la derecha va a mi papá, mi Miguel y Gabriel. Ah, esa es la otra cosa, el gato que está haciendo. ¿Es un gato? ¿Un gato? ¿Cuál gato? ¿Un gato? ¡Ay, sí! ¡A la izquierda! Sí. Un gato, ¿sabes? Según la interpretación que ya encontré, que es un gato poliza como el ambiente hogareño, tranquilo, pero el gato puede ser sin molestar. Claro, está viendo la historia desde el arte religioso también, los animales, hasta simbolizan algo. No podían aparecer, o hasta cierta época no los usaron. No, si aparecen porque tienen un valor simbólico. Dado que después las palabras digamos más naturales, entonces empiezan a representar animalitos que ya no tienen ninguna función, sino que simplemente todo el animalito. ¿Cierto? Ahora, eso cumple una función, simplemente está siendo representado, yo no he podido saber. No, desde que representa, yo leí que representáis que el recogimiento y la serenidad. Ese gato está esperando a la paloma, mami. Sí, no, se quedó dormido. No alcanzó. Es como que bueno, entonces acá ya la pregunta que me harías ahorita, acá no es que haya una lluvia que vamos a recoger y que después vamos a volver otra vez, no, está bien, ve como a mí. ¿De quién es este? Eso es de Gustav Klimt, es de 1907. Está muy bonito. Klimt pues era un tipo que tenía una vida, pues yo en eso me enteré que dice con la mamá y con mi hermano, que lo veo más triste, pero en el estudio, era donde él vivía, metió todo el rato, todas las modelos vivían por ahí, pues, pelotas, y él le decía, pues, venga, un gallo a la pinta, ahí pose un rato, ¿cierto? Y si tenía leer otras cosas, también les decía, ¿cierto? Tenía como cuatro hijos allá, tenía cuatro hijos ilegítimos, ¿cierto? O sea, que el tipo, pues, parece que era bastante... Libidinoso, lascivo, lujurioso, rijoso, etc. Potente. Potente. Y eso es pues, además del beso, creo que es su cuadro más famoso. Es Doma, que baja el lluvia de oro, es de efectivamente oro. Eso es la mina de oro. Sí, eso es panecillo. ¿Es en dónde está? Panecillo, exactamente. Eso está en Viena, no, no es el nombre de la galería. Son cascos de moto. Creo que la historia del arte de Viena, creo. Es moto, que son cascos de moto. Son cascos de moto. ¿Lo de la Marta qué? Las cosas.
Zeus, Parca Zeus. No. No, es que a este man le gustaba dibujar símbolos. Solo como símbolos que son mixtos de diferentes culturas. Eso puede ser, yo lo había quitado como ojitos. Y esos son ojos como los ojos de Horus egipcios, con variaciones, pues. A él muchos lo critican, pues, a los que no les gusta la obra de Kim, porque es recargado de ornamentación y de símbolos y de cosas. A mí me encanta, pues. Pero una de las características de su obra es que el fondo, por ejemplo, y la figura, que veíamos una obra con la de Da Vinci, son claramente delimitados, son dos. Sí, pero si ahí no aparece Ángel. Vale, no aparece nada, ahí no aparece nada. El acto, como. No, pero por eso yo veo el capitalismo. Pues esa parte atrás es una ventanita. Exacto, mira que eso es muy parecido al de la luna. Ya hizo él. La luna. 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 Pero y es que mira la oscuridad y al lado de la luna. Hay un cuadrito. O puede haber que se haya sorreado cuando no es Zeus, ¿no? Se lo digo. Pero mira, que no, siempre. No, pero ahí puede ser muchos ya se han repetido de eso. El punto de luz arriba, sí, uno sí. A la izquierda, el este a la derecha. ¿Cómo? ¿Qué? Y ese es lo que parece la ventana ahí, muchos están como a la izquierda, como una luna o como... Sí, ahorita lo miramos en el ojo, porque yo tengo que llegar por ahí también. Sí. Bueno, y pues sin palabras, pero hay que interpretar algo ahí, ¿no? La pelirroja. Porque ella era la modelo de él, que era pelirroja. Una de las modelos que él tenía. Parece en varios cuadros de él. No, pero es blanco. Pero eso todavía se vive, weón. Ah, es una otra cosa, como le decía. Se representa un instante y el instante da cara ahí para dentro. Es un orgasmo eterno. No, todavía se vive. En lluvia de oro y abre la izquierda. Pues está dormidita, pues. Se la despertaron. Yo te hago una pregunta, primero. Sí, Ale. Pues mirando esa imagen y con el mito pues que hay de la lluvia de oro cuando aparece alguien, ¿tiene que ver con eso? Te dejo libre la interpretación, de pronto. No sé. Afortunadamente la libertad de conciencia sigue siendo pues una... Terminamos con esta. Pero, porque Zeus o la luz siempre viene de la izquierda. Eso es un tipo que es un pintor gringo, negro, por allá a finales, o sea, del último cuarto del siglo XIX, del XX, donde todavía había pues esclavitud y discriminación en Estados Unidos. El papá era, capaz era obispo metodista. Ahí ves, ven otra vez que está el rojo, pues sí, y el azul, mira, no. Ahora hay una cosa, o sea, la mitad de la luz acá es superior a cualquiera que hemos visto hasta ahora, sí. Es una cosa de locos, pues, nada más que va más allá del impresionismo. Pero esa es la Virgen María. Cierto, esa es la Virgen María, imagínate. Sí, y la cosa es que el tipo acaba de estar en Palestina. La recomendé por el tapete. Pero el tipo sabe que va a estar en Palestina y digo, bueno, vamos a... Claro, puede ir. Contextualizar, pero de verdad. Exactamente, y el man dijo, vamos a representar una habitación Palestina, pero no vamos a dejar la huevonada de que es que esto es del occidente, un jardincito con florecitas europeas, con cipreses, lo que es la lectura, pues, ahí, ¿sabes? Pues, en un primer plano a Adán,
enfocando allí el primer plano, yo la lluvia ahora que día todo. Pero entonces, claro, pero todo ahí es, busca ser como el lugar donde pudieron haber ocurrido los hechos representados de una manera como él vio a Palestina, un afroamericano, negro, estadounidense, formado entre Filadelfia y París, porque en Estados Unidos no logró finalmente pelear como pintor, se fue a París y allá se formó académicamente, bien interesante, porque fue un pintor académico. Era una discusión muy fuerte entre los académicos y los impresionistas y otras vertientes de vanguardia, que era académico, pero en todo caso conocía las técnicas, por ejemplo, los impresionistas para lograr la representación de la luz al máximo. Y si uno, yo le digo a ustedes, ponen un pintor abstracto que se llama Mark Rothko, que lo busquen, si no lo conocen. O sea, uno ve ese cuadro, si le quita la Virgen, parece un cuadro de Rothko. Pero de la manera como dispone los colores, como vea con el amarillo y el rojo, como mete por acá el azul. Ese verde que es un verde muy pálido, casi gris, todo, el último, es una composición del color, tiene una máxima, pero también el ambiente. O sea, el tipo está representando la arquitectura en un lugar cerrado, o sea, vuelvo más al simbolismo tradicional. El tipo, el papá era un obispo metodista de la iglesia metodista africana, pues también tenía formación religiosa, pues lo está viendo bien, interpretemos todo libremente. Él sigue los simbolismos, pero los lleva a lo que era la Palestina de ese momento. Como para investigar, pues yo apenas lo miré por encima, oye, este lo descubrí hace poquito, pero ahí me puse a investigarlo porque yo había escogido otro, pero decidí terminar más bien con este porque me pareció mucho más bonito. Es un libro de Gabriel Rossetti parecido, pero este es más potente. Bueno, pero es toda la historia, pues ahí está para que busque. Yo les mando el texto. En las que has mostrado de la Virgen, o que tienen que ver con relación a la Virgen, entonces al rojo. Rojo, amarillo y azul, ¿eso tiene alguna...? Sí, el azul representa... sí, pero sí, más o menos. El rojo es el sufrimiento, la pasión, ¿cierto? El azul es el carácter celestial de la Virgen María, y el amarillo es el carácter majestuoso, o real, o regio de la vida, que es un significado. Bueno, ¿y vos qué pensás de que puede haber vinculaciones entre los dos mitos? Me gustaría mucho saber de dónde surgen, porque hay muchas similitudes entre muchos mitos, pero este es bien interesante, que hay muchas semejanzas en todo el relato, pues. Hay mucho más antiguo el de Perseo, mucho más antiguo. Y se habla pues de que el mito de Jesús tiene muchas similitudes con muchos otros mitos, sí, precristianos, ¿cierto? Sí, claro. La cruz y los cuatro cuadrantes, sí, sí, sí. La resurrección con Osiris, Mitra y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y entonces, en relación con Perseo, ¿vos qué pensás? Y viendo las representaciones, las similitudes de las representaciones de los dos mitos, ¿qué pensás de eso? De las conexiones. Me parecen muy interesantes, pero, o sea, pero no tenés hipótesis ni... Es que uno queda decir, o sea, que uno se inspiró en el otro. Porque es que, a ver, primero Zeus lo hacía pues a Jesús, o sea, el hecho de que Zeus tuviera hijos con los padres era una cosa común. Y como les digo, es una cosa de todo, no solamente pues de Grecia o de Roma, sino que era una vertiente mítica que estaba en Egipto, en Babilonia, y yo creo que se consulta cultura y encuentra lo mismo. ¿Qué pienso yo? Pero muy simplista, es una manera de legitimar un nacimiento todopoderoso para legitimar una fuente de poder que sea incuestionable, es una política, pues. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de decir que el nacimiento es divino? Pero, ¿a qué se deben las conexiones? ¿Cómo se dan las transmisiones literarias? Eso es una investigación que habría que hacer. Ahora, el cuento, pues, que... Pero en cuanto a la representación, me gustaría... En la representación pictórica. Sí, que hay como mucha conexión también. Hemos visto mismas posiciones, todo está mirando a la izquierda. Exactamente.
y los mismos elementos siempre, un ángel, una virgen, una luz, como elementos comunes. Bacano que nos contaras un poquito de como todo lo que has pensado hoy en esta mierda, porque me imagino que has pensado un montón en eso, para estar hablando acá de la virgen. Médico, pues, me dice que es un medicamento, es posible. Sí, de hecho, mi hermana hace 20 días. Y me complaciente. No, ya hace 20 días, mi hermana atendió un parto y la. Tenía ahí. ¿Verdad? Sí. Y era, pues, que el himen estaba entero. Pero, o sea, para mí simplemente es la vida. Es que hay dos niveles que son diferentes. Por un lado, el nivel pues, científico, positivista, vamos a confirmar que no le sucedió. Por otro lado, la comprensión mítica del relato. Y por otro lado, que es lo que, digamos, permite que la comprensión mítica se imponga en una autoridad que diga, este es un peligro, es un golpe. Para mí es un cuento complicado. Cuando la autoridad llega y dice, es que es lo que es así, la dignidad es incuestionable y el que realmente puede abogar por eso, se mete en problemas con los otros. Tal vez nuestra fe, cuando le vemos un poquito más... Pero el adulto, pues, eso pasa un paso, y eso es científico, no es científico, pues, es histórico, no histórico. Yo me quedo con la comprensión mítica, pues, o legendaria, y por eso lo propuse así, pues. Sí, no, yo no creo que de eso. No, pero uno también puede hablar, por ejemplo, de cómo los mitos lo que interpretan son fenómenos físicos. El mito es una forma de explicar prescientificar, sí. Entonces hay ciertas continuidades porque hay necesidad de explicar ciertas realidades que son comunes a todos los seres humanos. Todos estos mitos yo creo que remiten a mitos de fertilidad. Sí, luego primaverales. Exactamente. Vos ahora mencionabas que el 25 de marzo era el día de la anunciación, sí, que eso me quedó sonando. Sí. ¿Por qué? Estamos hablando... De equinoccio, de primavera. Sí, yo pensé mucho que era con las cosas que vi. Entonces, en todas las culturas hay la necesidad de explicar el porqué del renacimiento. Oye, hay otra cosa interesante que el regreso de la luz también. Pues supuestamente es la misma vez en la crucifixión, después es el año circular perfecto. Entonces, lo que dice es una interpretación absolutamente válida y que se utiliza mucho, y por eso le repiten tanto los mitos donde hay estaciones. No sé si acá que no hay estaciones encontremos en nuestras culturas. Es un mito que adquieren tantos elementos. Básicamente, la necesidad, no, pero. Ah, bueno, sí, sí. Pero muere y hay un ciclo de renacimiento y la misma cosa. Pero es un ciclo diferente, porque no son estaciones. Pero es que la necesidad del hombre explica las estaciones también. Obedecen también como a los solsticios, pues. Ajá. Sí, obedecen a los solsticios. Sí. Ah, bueno, claro. Ahora, pero yo también pienso en qué efectos tiene también esa representación de la Virgen ahora. ¿Qué efectos puede tener ese símbolo de la obra? Para mí es como haciendo la luz madre solterista. No hace, no hace, no hace, padre, padre, padre. Se fue. No te voy a hablar de eso. Invitados todos el jueves al Dorpo. Cosas raras que hace la gente con o sin electricidad aquí mismo. Y bueno, muchas gracias, pájaro. Y muchas gracias a todos. Si a alguien no le llegó el tarrito, está por ahí. Si quiere aportar algo, que hace muy bien. Y los que quieran recibir la información, por favor, me dejan el correo. A los que quieran recibir la información, te lo doy porque quiero. Pueden dejar el correo a mano. O en Facebook, pues. Si no, me quedé pensando en una cosa ya al último y era como... Promedio 10. Muchos para la transmisión. O sea, ¿cuál fue la fecha? Dame un segundito, yo cierro el streaming. Qué pena contigo. ¡Andra, me ayuda! Si esa fecha coincide con... ¿Ya le diste parar?